Muy buenas a todos, al habla Zeta, y estamos en Cooks Are Delicious 3, episodio número 16. Vamos a continuar donde lo hemos dejado. Nos habíamos quedado en Creamy, en el lado C de la tercera ruta de South Dakota. Vamos a hacer 12 Point Menu Chilled, que es de 6, así que básicamente necesitamos poner de 2 en todo. Así que vamos a poner el tiramisu, el rote grueze, y okroshka. Y aquí vamos a probar una cosa nueva. Vamos a probar las oysters, ya que tengo que poner 2-2-2. Vamos a probarlas. Water. Muy bien. No sabía que pertenecían al agua, muchas gracias. Me encanta cómo me puede hacer reír con semejante tontería siempre. A ver, oysters. Sí, oysters. Y luego le tienes que poner una salsa. Vale. Que entonces, sea mignonette, horseradish, kimchi, es mignonette, caviar es lo único que cambia de la... Vale, por esto. Cocktail también cambia. Vale, pues nada, es mejor hacerlos así. Igualmente solo tienes que poner una, caviar y horseradish, vale. O sea, en verdad esto es relativamente fácil. Caviar y kimchi, pues mira, es tan sencillo como esto, verdaderamente. Así que vamos a comprarlas. Que la verdad es que tengo suficiente pasta. O sea, tengo 100 de pasta y no estoy utilizándola en nada. Que también les digo, es normal. Simplemente piensen que voy a poner el carpaccio, ya que estamos. Y los soda floats. Vale. O sea, este videojuego intenta que descubras más comida y lo hace dándote más dinero que en Cooks Are Delicious 1 y 2, ya que en Cooks Are Delicious 1 te costaba muchísimo llenar, o sea, llenar el conseguir suficiente dinero como para comprar nueva comida, luego blueberry cluster, radish, cucumber, diced eggs, potatoes, pork, your broth, vale, a ver, beetroot, ultra for gran apanado de leches, beef leches, oysters mignonette, pineapple, vanilla, cola, web lid, venison, pineapple. Vale, me han dado suficiente tiempo porque si no iba a ser horrendo esto. Strawberry cluster, sobre todo tenemos que hacer de esto. Radish, beef, chicken, cucumber, diced eggs, potatoes, yogurt broth. Voy a hacer otra. Radish, beef, cucumber, diced eggs, potatoes, yogurt broth. Por suerte el tiramisu... A ver, por suerte, primero de todo puedo entregarlo todo directamente, lo cual está muy bien. Esto es blackberry closed door. LSMP, LSMP. LSMP, LSMP. En Cooks Are Delicious 1 costaba mucho más hacer, conseguir nueva comida. Y en Cooks Are Delicious 2 costaba porque era más o menos a lo que aspirabas. A ir consiguiendo nuevas comidas y probarlas. Aquí el videojuego te, casi como que te lleva a probar comida. Y también lo hace cambiándote los menús que puedes utilizar. No siempre puedes utilizar tus mismas comidas. Ya que... Eso sí que es verdad que en Cooks Are Delicious 1 y 2 había una cosa que era el negative buzz, que era que básicamente vendría menos gente a comer en tu restaurante. Pero verdaderamente lo afectaba tan poco. O sea, yo me acuerdo de estar en Cooks Are Delicious 2 y repetir los mismos platos y me daba igual. Era como un 5% menos y daba igual. O sea, no me iba a perjudicar en prácticamente nada. Radish, cucumber, diced eggs, potatoes, sandwich, yogurt broth. Oysters, caviar, surf radish, vanilla, berry, web lid, ice, melon, vanilla top, cherry lid, vanilla, berry, web lid, tuna, grana padano leches, tuna, bell truffle y todo, oysters, caviar, relish. Currans store. LSMP, LSMP. Kroshka. Radish, beef, cucumber, diced eggs, potatoes, yogurt broth. Otra de estas. Strawberry,
esto closed door. Y 7 B blueberry, que es la L closed door. Debería tenerlo todo preparado ya. Entonces, como digo, en el Cooksort Delicious 1 y en Cooksort Delicious 2 era distinto. En ese sentido, era más... no complicado, pero sí, era más complicado conseguir comida. Y aquí, además, te están llevando a que pruebes nueva comida todo el rato. Y eso está muy bien. A mí me gusta. La verdad es que me parece una muy buena idea. Porque hace que verdaderamente estés mirando toda la comida que hay y tengas que jugar con toda la comida que hay. Lo cual no solo aumenta la dificultad del videojuego porque tienes que hacer nuevas cosas que no has hecho antes. Todo el rato, prácticamente. Sino que también te lleva a que... esto es root beer. Whip lid. Vanilla, orange. Whip lid. Beef. Tuna. Vi grana padano, leches, vale. No solo te lleva a que hagas nuevas cosas como tal, que está muy bien, sino también que obviamente te lleva a que... o sea, lo hace más difícil, pruebas nuevas cosas, no sé, en general está muy bien, vaya. Es bastante agradable la sensación de tener que estar haciendo nuevas cosas, ver nuevas comidas también. Dios santo, me dan un montón de tiempo. 14 segundos es una salvajada de tiempo. Y 21 ya ni me imagino. Raspberry, restore. Radish, cucumber, diced steaks, potatoes, pork, broth. Así que me gusta que hayan cambiado el sistema, porque que hayan cambiado el sistema implica que puedo ver nuevas cosas todo el rato. Y eso es muy muy agradable, muy muy agradable para el videojuego. La verdad es que le da un montón de vida el poder estar viendo nuevas comidas y tener que hacer nuevas comidas. Y también eso, el aumento de la dificultad, que no tiene por qué ser terrible. Quiero decir, tienes el modo chill y puedes jugar con el modo chill y luego conforme vayas pillando un poco de costumbre y tal en el videojuego. Nuevo nivel, by the way, 1,14. Conforme vas pillando más nivel y más soltura con ciertos platos y tal, puedes hacer cierto. Set the slots in today's menu to be run. ¡Por fin! Gracias, tío. Ok, esto me gusta, ¿ves? Esto me gusta. Esta mierda me gusta. Gracias. ¿Y por qué me lo tienes que desbloquear ahora, Doc? No lo entiendo. I don't fucking get it. Wait, esto es todo. Oh, Simply Solid 0. Vale, ok. Pero ¿por qué me lo desbloquean aquí? No lo entiendo. O sea, esto no debería ser una cosa que está ya directamente en el videojuego. Solo tengo una mejora. Técnicamente no debería tener nada aquí. Entonces estos son de 2, 2, 2. Yep. Creo que lo siguiente que quiero, en verdad, 21 segundos no estaría nada mal aquí, eso sí que es cierto, pero creo que lo siguiente que quiero es el Aroma Blower, que creo que lo quiero bajar a 60 a lo mejor. Ay, es que no sé, porque este está muy bien y este también, sobre todo este. Pero creo que el del combo es muy útil y este también es útil. Este me da bastante igual. En verdad, este en contacto con este, no sé, ya veré lo que subo, tío. En fin, Simply Solid Zero, venga. ¡Por fin! ¡Todo random, tío! ¿Qué putas ganas tenía de que fuese todo random? Por cierto, ¿cómo se llaman las oysters en...? Son ostras, ¿no? ¿Oysters en español? Ostras, sí. Para saber cómo titular el vídeo. Estoy poniendo los títulos mientras juego, me acuerdo. Luego, o sea, porque si no luego tengo que estar editando y buscando el título y es un puto coñazo a veces. Vale, vamos allá. Leches, carrots, tomatoes, croutons, cucumbers, brownies. Ya está. A ver, son de cero, ¿no? Pero... me flipa.
Lettuce, garras, tomatoes, croutons, cucumber. ¿Es siempre lo mismo esta ensalada? Madre mía. Madre mía, los ceros son muy, muy jodidamente fáciles. Los brownies se me están echando a perder. Y esto también. Le voy a dar directamente. Lo que pasa es que la peña no tiene ningún tipo de paciencia aquí, ¿eh? O sea, van voladísimo. En plan, como que no está mi plato, de hecho. Tengo que esperar a los brownies para hacer cinnamon buns. Y necesito hacer brownies en algún lado. Vale, este es un poco más dificilillo de llevar, la verdad. O sea, parecía que iba a ser muy muy sencillo, pero como tienen poca paciencia, porque la paciencia depende, supongo, de lo complicado que es difícil hacerlo. Tengo que hacer más brownies. Más ensalada. Y más brownies. Ok. Bueno, no cuesta tanto tampoco, porque hacerlo es súper sencillo todo el rato. No voy a ganar nada con este, by the way. Ya lo verán. Que estas comidas son súper sencillas de hacer. Ya, Zeta, ese es el punto. Te puedes callar ya de una puta vez que no paras de decir lo sencillo que es todo. Ya lo sabemos, ya sabemos que es sencillo, Zeta. Por favor, cállate la puta boca ya de una vez, Zeta. Zeta, ¿por qué te pones así contigo mismo? ¿Eres imbécil, Zeta? Un poco. Un poco, no les voy a mentir. Un poquitito. Ay. ¿Qué sería de mí si no tuviese esta mierda, tío? ¿Qué sería de mí? Vale, a ver. Se me va a ir una ensalada por aquí. Así que la reemplazamos rápido. No sé qué era esto exactamente. Esto, creo. No hace falta más ensalada ya. Ok, pues ya está, día completo. La verdad es que ha sido muy guay esta. Ah, qué guay es poner aleatorio, tío. Qué guay es poner aleatorio. Voy a poner aleatorio. A partir de ahora lo voy a poner siempre. Aunque sea muy difícil, me da exactamente igual. Lo pongo siempre. Ok, well, that was a backhanded way of saying we are so proud of you, chef. I'm just saying. Anytime you want to be great. Could have started sooner. But now is good too. Now is fine. No sé qué ha dicho lo primero, Cleaver, porque toda la conversación va al respecto de eso, pero es que las adoro, tío. Simply said it's one. Un botón de todo random también estaría muy bien, ¿eh? No voy a decir que no. Pero vale, venga. Pues todo random, a tomar por culo. No voy a comprar nada, obviamente, así que... ¡Bam! A tomar por culo. Lo que no sé es cómo funcionará con el tema de los puntos. No sé si lo optimizarán directamente o qué. Good luck today. Thanks, Whisk. Vale. Vale, esto es muy sencillo. He puesto la que era. OHU. Water. White rice, seasoning lead, garlic, chili, onions, chicken. Vale, es ponerlo todo. Pistachios, flowers, cranberry almonds. Pudding, pistachio, flowers, cranberry almonds. Vale. Debería ser sencillito, la verdad. Lo único que me preocupa un poco es el baklava este. Que técnicamente es como frutos secos, como mezclados con algo de chocolate o algo de eso, ¿no? Una especie de tarta o algo así. Esto de entregar, that's so cool. A preparar
shrimps, fried fish. Me vale. Un poco más de esto, shrimp y popcorn. Clásico sonido. Me pregunto qué coño va a pasar, en verdad. Porque seguramente haya uno de estos que sea como de 4 de 5. Voy a morir. Porque mi idea es hacerlos todos. Así que voy a morir. Vamos a quitar toda la comida que no tengamos aquí y tal. Hacer más baklava. Shrimp y popcorn. Vale, OHU. Mission. Vale, a ver, estos son los difíciles yo. Pudding, flowers, cranberry. Este es sencillo porque es pulsarlo todo. Esto es pudding, pistachio, flowers y almonds. ¿Qué más preparamos aquí? De esto. Back pudding. Se me va a ir el baklava este primero. Fried shrimp. Fried fish. Will do, chef. Y ya está. Ok, pues obviamente dos medallas de oro en las de 0 y en las de 1, porque era bastante sencillo. Bla, bla, bla. Era bastante sencillito, la verdad. Así que vamos allá. Solo queda este y ya está. 143. Con combos deliciosos. Voy a subir un poquitito más de nivel que en el de 0, por supuesto. Pero prácticamente nada. Bueno, el Delicious ha sido 0.66. Y supongo que ahora conseguiré el de 3. O el de 2. Oh, y no me dan luego el de 3, el de 4 y el de 5. Débiles. Ok. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Let's go. ¿Cómo mola el aleatorio de este videojuego? Okay. All right, let's get moving. A ver, ribs, que recuerden que teníamos que prepararlos luego. Este es muy sencillo, lo que pasa es que me da muy poco. El estilo es oil, beef, potatoes, peas. Green pepper salad, es tomatoes, green beans, carrots, cucumber, bean flakes, onions. Tuna. Amarena. We are nearing the next stop. Butter, calamari, mussels, jalapeño, scallions, shrimp. Madre, el amor hermoso. Beetroot. Que sea té. Tenemos que hacer de esta. Tenemos también que hacer un poco más de esto. Sun seeds, tomatoes, green beans, cucumber, bean flakes, onions. Tenemos que hacer uno de estos. Oh, bueno, no era eso lo que quería hacer exactamente, pero vale. RAS, ¿vale? RAS, RAS. La chimichanga es chimichanga aquí, chimichanga queso, guacamole sour cream. Odio las chimichangas, son súper difíciles para lo poco que dan. Green sauce, guacamole sour cream. Vale, tenemos que hacer de esta. Uf, vale. Madre mía, ha estado muy cerquita. No quería hacer eso exactamente. Aunque tengo que hacerlos anyway, pero... Vale, a ver. Red, guacamole sour cream. Chimichanga queso, guacamole sour cream. Chimichanga green sauce, guacamole sour cream. Chimichanga. Chimichanga, chimichanga queso, guacamole sour cream. Chimichanga. Vale. Vale. Peanuts, tomatoes,
carrots, cucumber, mint flakes, onions, a ver, butter, calamari, mussels, jalapeño, scallions, shrimp, butter, calamari, mussels, jalapeño, scallions, shrimp. El 2 es siempre así. Butter, calamari, mussels, squid, jalapeño, scallions. Butter, calamari, mussels, squid, jalapeño, scallions. Parece ser que solo hay 2 de estas. Butter, calamari... No, hay 3. Mussels, squid, jalapeño, scallions, shrimp. Vale, tengo que hacer chimichanga. Tengo que hacer de esto. Vale, antes de hacerlo, peach. Y... vale, perfecto. Y ahora, a ver, green pepper salad. Sun seeds, tomatoes, green beans, cucumber, mint flakes, onions. Chimichanga, queso, guacamole, sour cream. Chimichanga, red sauce, guacamole, sour cream. RAS. Chimichanga, red sauce, guacamole, sour cream. No es tan difícil la chimichanga. My bad, no haberlo visto antes, pero solo puedes poner 3 salsas. Y es muy fácil ver el tipo de salsa que tienes que poner. Roast beef, peas, carrots and onions. Vale. Pensé que la había cagado, pero no. Green pepper salad. No, actually. No puedo. Esto. Vale. 5. Vale. ¿Qué quiero hacer es uno de estos? Tomatoes, green beans, carrots, cucumber, mint flakes y onions. Vale, perfecto. 4. Chimichanga, green sauce, guacamole, sour cream. Chimichanga, green sauce, guacamole, sour cream. Chimichanga, red sauce, guacamole, sour cream. Hacemos ribs. Y hacemos el messier. El cock messier. Más chimichanga. Necesito más de esto. Tomatoes, green beans, carrots, cucumber, mint flakes, onions. Hay que hacer stew, oil, beef, peas and carrots. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Erin's Seafood Market. Wow. Yo me pregunto si es necesario todo este estrés. me pregunto si es necesario. Yo creo que no, la verdad. semejante tontería. Ok, seguimos a nivel 20. El máximo en Cooks of Delicious 2 creo que era el 50. Y podemos hacer un último, que es el Tempo in Menu. También lo puedo hacer aleatorio. Oh, y puedo poner yo los puntos. Entiendo. Pues, si por ejemplo pongo de uno todo, me quedaría uno de dos, que voy a poner este. ¡Esto mola un huevo! ¡Esto mola un huevo! Esto es precisamente lo que necesitábamos. Porque a mí me gusta jugar con todo aleatorio, es muchísimo más divertido para mí. Supongo que es porque tienes que comprar cierta comida primero para poder hacer cosas aleatorias o algo, pero... damn. Que me va a joder la puta vida hacer cosas aleatorias, también les digo, pero... el curry sabemos que es siempre igual. Oh, y calor. Ready for the next stop? Creo que podemos entregar, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que tengo que preparar aquí. Vale, MJC. Y esto es SMU. SMU, SMU, MJC, MJC. Tenemos que preparar más quima. Pancake maple, pancake strawberry, MJC.
JC, Pumpkin Maple, Blueberry, SMU. Tenemos que hacer French Toasts, Pancake Maple, MJC, MJC, entregamos, el 6, MJC, F4, Pancakes, SMU. ¿Algo más? Nada más. Ok. ¿Cómo quedan? Ah, vale, queda uno, nada. Estaba como, ¿cómo quedan dos? Siempre lo mismo, esto también. Vamos a hacer primero los que son siempre lo mismo. Tenemos tiempo igualmente. Vale, y aquí es chocolate chip, candy cookie, chocolate chip. Nos falta ponerle el icing a los donuts, pero vamos bien. Pancake maple, SMU. No problem, chef. ¿Algo más? Otra de estas. Ha sido un día perfecto. Agüita, el random me está dando perfecciones. What the fuck. Ok. Tampoco es que haya hecho nada muy muy complicado, la verdad. Pero, joder, tantos días perfectos seguidos. Romperé la streak dentro de poco, ya verán. Pero pero bueno, pues lo siguiente es tempo in menu, entire menu con food tag, Food Track Attack. Gracias, Zeta. Y tenemos varios de estos desbloqueados, pero de momento podríamos volver a la... Pero vamos a hacer este ya que estamos, ¿no? En fin, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. Chao.